Si cada afiliado trajera 14, cubrimos la República Dominicana completa. Si cada afiliado trajera 14, el suyo uno, pero un hombre que viene de San Juan de la Maguana, pagando su pasaje, de San Juan de la Maguana, creyendo en la lucha, confiando en la lucha, ha venido, ha traído el de él y el de 13 personas más. Entonces no puede ser así. La lucha no puede ser así. La lucha tiene que ser entre todos juntos. Mi líder, ven, echa para acá. Sí, permítamelo. Aquí están los formularios suyos. Pongámoslo aquí, aparte, porque eso es aparte. Aquí hay 70 formularios. Líder del Distrito Nacional. Estoy apoyando las causas. Y yo soy integrante nuevo hoy. Y voy a estar de pie con esta causa. Así que, ahí hay 70 formularios. Si cada afiliado trajera 70... Y el día de la marcha, cuando convoquemos la marcha, que va a ser aquí en el Congreso Nacional, si trae 70, ese mismo día, en 25 minutos, tenemos el dinero en los bolsillos. No la ley, el dinero en los bolsillos. Si venimos, si cada afiliado trae 70, el día de esa marcha, el dinero lo ponen en la cuenta. Pero nosotros estamos en la casa sentados, esperando que usted y este grupo le entreguen su 30% de su casa. Yo vengo de San Cristóbal, en representación de unos cuantos colegas de trabajo que estamos pendientes de que... ¿Cómo cuánto de aquí? Hay un promedio como de unos 40, 45. Si cada uno trae 45 y 70, es lo que le estoy diciendo. En 25 minutos vamos a tener el 30%. Yo vengo con mi derrame, cuatro años que tengo. Vengo en la causa, ¿entiendes? Porque ya esto está bueno ya. Mira cómo viene Héctor. Vengo un derrame. Un derrame vengo. Un derrame. Vengo de... Sí, en mi casa. Y su situación física de discapacidad, su condición especial, no le han impedido a Héctor venir a traer su formulario. Pero hay muchos en su casa, ¿saben qué? Sin ningún problema, echándose fresco ahí en su casa, esperando que Héctor y que Botello le lleven el 30% allá a la casa. Así vamos a llegar lejos. Teresa Uribe, comunitaria de los Tres Brazos, y en verdad le digo, amigos, que apoyemos esto, unánimo a esto, porque me pueden seguir, Teresa Uribe en Facebook. Yo nunca suelto esta lucha, porque es mi dinero, mi sudor, que yo ahorré peso a peso, y solamente califico para muérete en casa. Y yo, como dominicana y como ciudadana, tengo el derecho a tener una pensión, igual que los legisladores, que Botello y que todo el que ha trabajado aquí. Y es lamentable que aquí se den pensiones millonarias cuando los cañeros tienen años solicitando una pensión. Es decir, que aquí, en este país, es un delito trabajar de sol a sol. Muchísimas gracias. Teresa, mi amor. Teresa es un tolete, es un tolentino de la red. Santo Domingo Este, hay 53 firmes en la lucha. Imagínense que cada uno de los afiliados traiga, no 53, no, que traiga, aunque sean tres, que si somos 4.200.000, usted multiplica 3 por 4.200.000 y nos va a faltar gente para llenar en el país. Así es. Excelente. Mi líder. Hermano, mi nombre es Renzo Mertré, vengo de Santo Domingo Este, apoyando al doctor Pedro Botello y dándole las gracias porque se ha solidarizado con los empleados dominicanos y diciéndole a las demás personas, trabajadores como yo, que estamos desempleados, que por favor apoyen la causa, que eso es un beneficio para todos nosotros. Estemos preparados para la convocatoria cuando el Senado vaya a conocer el proyecto, porque en cualquier momento se va a dar esta situación. Muchas gracias. Pedro, Pedro, los que no han llegado, que sigan llegando. Yo estaré en la Romana mañana y pasado recibiendo allá. Y el lunes una última entrega aquí, si Dios quiere. Pedro, gracias por venir. Nos vemos esta noche en el live. Pedro, una declaración breve. Hay personas que han estado equivocadas y dicen que debe ser aprobado otra vez en la Cámara de Diputados. Hemos dicho que ya fue aprobado, pero como se cambiaron los diputados, ¿qué desierto hay? Ya no va a ser aprobado, solamente tendrá que ser en el Senado. El proyecto de ley está aprobado en la Cámara de Diputados. Toda iniciativa de ley le corresponde dos legislaturas ordinarias. Dos legislaturas ordinarias significa que para un proyecto perimil deben de pasarle dos legislaturas de 150 días. O sea,
las legislaturas extraordinarias son las que convoca el presidente de la República para los fines de pensión, no se computan a una iniciativa legislativa. Lo que significa que en la legislatura pasada, que fue la primera legislatura de este periodo ordinario, estamos hablando de que el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahí le pasó una legislatura. Entonces, ya en esta segunda legislatura, que se inició el 16 de agosto, y con nuevos congresistas, el proyecto se encuentra en el Senado de la República, por lo que solamente está pendiente de aprobación en esa Cámara del Congreso. Una vez se apruebe en el Senado de la República, si se acoge íntegramente el proyecto de ley, como se aprobó en la Cámara de Diputados, de ahí va al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. Si el presidente de la República observa el proyecto, tendría que volver a la Cámara de Origen para acoger o rechazar las observaciones, que en este caso sería la Cámara de Diputados. En el caso de si el Senado de la República le hace algún tipo de modificación al proyecto de ley, entonces sí tendría que volver a la Cámara de Diputados. Solamente que en el Senado le hagan alguna modificación, vuelve a la Cámara de Diputados para ser aprobado en una única lectura. Pero yo creo que en el Senado se va a aprobar íntegramente, tal y como está el proyecto del 30%, y que por lo tanto no tendrá que volver a la Cámara de Diputados. Pero ya en la Cámara de Diputados está aprobada por los 190 diputados, aunque no sea lo que estamos aquí en este nuevo periodo, pero sí se aprobó en este órgano del Congreso, en esta ala del Congreso, y por lo tanto solamente le corresponde al Senado de la República decidir qué haría con el proyecto, si lo modifica para mandarlo otra vez a la Cámara de Diputados o si lo aprueba íntegramente para mandarlo al Poder Ejecutivo. Finalmente, con la persona que está aquí en línea, 45 días más, que parece ser que será aprobado, que el presidente ha pedido. Sin embargo, el 30%, el 10, el 20 se ha dado en otros países y no es como aquí, que se ha dicho que va a bajar la economía. En esos países se ha incrementado el dinero. Dando el 30%, finalmente, ¿cómo se verá la economía en la República Dominicana? Lo primero es poner el ejemplo de Chile. El presidente Piñera dijo, me equivoqué. Admito que me equivoqué, dijo el presidente de Chile y todos sus economistas y gobernador del Banco Central, que se opusieron, igual que aquí, a la entrega de ese 10% en Chile. Pero hoy dice el presidente, me equivoqué y admito que el desembolso del 10% ha inyectado a la economía chilena y ha crecido un 5% en vez de un desplome de un 7.5% como se estaba previendo. Entonces, aquí va a ocurrir lo mismo. Ese es un dinero que tienen quienes, que es un dinero de los trabajadores. Cuando ese dinero se le inyecta a la economía, sencillamente la economía va a crecer, porque ese es un dinero que está ahí en los bancos y que le corresponde a los trabajadores. Si usted me dice a mí que ese dinero, yo digo que está ahí en los bancos porque todas las AFP son bancos. Y esto es un negocio que se lo cogieron los bancos. La seguridad social fue un negocio para los banqueros, para los empresarios de la salud y para un grupo del sector empresarial de los trabajadores en el ámbito normal de las empresas. Para el sector salud, porque ese grupo diría yo de tutumpote de la seguridad social en el ámbito de la salud, aquí todo el mundo sabe lo que son las ARS, un seguro que no te cubre nunca nada. Cuando tú vas con un seguro, tú tienes que pagar mucha diferencia. Y siempre hay que hay persistencia médica, que si yo qué, que si yo cuánto, que tú tienes una enfermedad. Con 60 años, para tú entrar en un seguro, ya tú sabes cuáles son las situaciones, pero tú no entras con 60 años. Hay que firmar hasta el acta de defunción para entrar. Y en el ámbito de las pensiones, los banqueros se robaron, hicieron un monopolio y se quedaron con todos los fondos de pensiones. O sea, es un negocio redondo. Es un negocio tan redondo que en medio de la pandemia y con esta desgracia, ¿qué hicieron la gente de la pandemia, en medio de la pandemia? Aprovechar la pandemia y se ganaron lo que no se ganaron las AFP en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19. Se ganaron casi 2.500 millones de beneficios de la rentabilidad que generan los intereses del dinero de los trabajadores. Y los trabajadores rogándole que le entreguen un 30%. Ni siquiera un bonito para que coman arroz le mandaron. Ni siquiera un bono. Entonces han buscado un grupo de personajes, como dice Teresa Uribe, de que en anuncios, que nunca hacían anuncios, no están invirtiendo en anuncios y publicidad. De que una pensión de tanto, cuando todo el mundo sabe que aquí las pensiones son de miseria. Una gente que tiene
3 millones acumulados, le sale una pensión de 17 mil, de 14 mil pesos. Imagínese usted que tenga un sueldo, que lo que tiene son 300 mil, un FP o 400 mil. ¿De cuánto le va a salir a usted? Le sale de 5 mil y 4 mil pesos. O sea, es un abuso. Entonces, estamos desenmascarando las AFP, también las ARS, las vamos a desenmascarar. Y el mismo fondo de riesgo laboral, que se tomaron 14 mil millones de pesos para pagar con ese dinero los fase 1 y los fase 2 y la prueba rápida de COVID, que ya se agotaron, y fue que se cogió ese dinero de los fondos de los trabajadores, y que nadie dijo nada. Nadie dijo nada sobre este dinero de los trabajadores que se tomó de su fondo de pensiones, de su fondo de su riesgo laboral. Entonces, todas estas cosas tenemos que desenmascararlas, pero tenemos que salir a las calles cuando llamemos en el momento oportuno aquí al Congreso. El evento que está convocando a un grupo de activistas para el Palacio, yo lo veo bien que lo convoquen, pero una actividad como combinada con los haitianos y esto, yo no participo porque es una actividad de los haitianos, de los AFP. Yo creo que la actividad de nosotros es una actividad de nosotros, del 30%. No podemos ligar las actividades. Las actividades no se pueden ligar. Yo saludo a Mani, a todos los que están trabajando en esa convocatoria, pero yo creo que la actividad del 30% es la actividad del 30% y que no se puede, no la podemos ligar con otros eventos. Pero hay que respaldar a todo el que haga una actividad y quiera mencionar el 30%, pues está bien, amén. Uno contento que mencionen el 30%. Pero la gran actividad que vamos a hacer aquí en el Congreso, porque aquí que está el proyecto de ley en el Senado de la República. Aquí que está el tranque. Y aquí que está el tranque y aquí que tenemos que venir al Congreso Nacional. Entonces vamos a prepararnos para que vengamos al Senado de la República una vez entreguemos los formularios y veamos las respuestas que nos van a dar los senadores con relación a este proyecto, que dicho sea de paso, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, un hombre de palabra, abrazó esta causa. Y como un hombre de palabra, él y muchos legisladores que abrazaron esta causa, yo espero que sean coherentes con su campaña política ahora que tienen el cargo. Y vamos a hacer como hicieron en San Francisco, que fueron a pelear por Don Miguelo y a Don Miguelo ayer lo soltaron. Así como se tiraron a la calle con allá en San Francisco por Don Miguelo, ustedes tienen a la calle por su 30%. O van a esperar que a Botello le den un bombazo en la cabeza. Así no puede ser. O sea, tenemos que salir todos juntos a reclamar el 30%. Muy bien.